Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos por aquí al aire libre en esta oportunidad. Vamos a realizar un unboxing de esta amoldadora, como pueden ver. Bueno, y si bien es cierto, en los comentarios que nos dejan en nuestro canal de YouTube, nos piden que hagamos amoldadoras de 4 pulgadas. En esta ocasión les voy a traer, a pedido de un suscriptor, este unboxing de una amoldadora. En este caso sería una de las más grandes de esta gama, es decir, de 9 pulgadas, ¿no? Entonces, esta marca no la hemos utilizado mucho, la verdad es la primera vez que la vamos a utilizar. Usualmente utilizamos amoladoras de marcas, digamos, un poco reconocidas, como puede ser Makita, Bosch, DeWalt y Stanley, por qué no, ¿no? Entonces, normalmente hemos trabajado con una amoladora de 9 pulgadas de marca Stanley, que recientemente ya comenzó a presentar fallas. Es por ello que hemos adquirido esta marca y por qué no compartir el unboxing y comentarles nuestra experiencia, a ver cómo nos va, ¿no? Entonces, de primera, traté de buscar un poco de información en la web acerca de esta marca. Bueno, no conseguí mucho, la verdad. Obviamente es china, sé que tiene presencia en 40 países, tiene unas fábricas también en ese país, y la verdad que se distribuye en varios continentes, ¿no? Entonces, es una marca, digamos, un poco de precio accesible, es barata, ¿no? Es de la gama, digamos, baja, es una de las más baratas, ¿no? Entonces vamos a abrir primero la caja a ver qué contiene, ¿no? Entonces por ahí ya podemos ver el producto como tal. Es una amoladora de 2200 watts. Por aquí, bueno, por aquí trae una información en varios idiomas. Y vamos a ver qué nos trae esta amoladora. Bien, como siempre, los manuales. Vamos a ver qué hay por aquí. Es un catálogo de productos de la misma línea. Bueno, tiene muchas herramientas. De hecho, taladros, caladoras. Esto lo dejamos por aquí. Una carta de garantía. Y por supuesto, el manual que siempre recomiendo cuando tengan tiempo que puedan leer. Entonces, viene en varios idiomas. Y la verdad que es muy importante conocer el funcionamiento de estas herramientas eléctricas. Ok, vamos a dejar esto por aquí. Bien, nos trae la llave para colocar el disco. Una llave, bueno, simple. Tenemos por aquí la manija. Es una manija de plástico duro, no es heavy. Bueno, no podemos pedir mucho por el precio, la verdad. Lo que sí me gustó bastante fue el cable. Este tipo de cable se recomienda para el uso de amoladoras superiores a los 1500 watts, ¿no? Esto es para que no haya cortos, la amoladora también tenga una buena duración. Entonces, bueno, vamos a sacar esto, está un poco pesado. Dejamos esto por aquí. Aquí tenemos la base. Otros le llaman chuck, otros le llaman rueda, otros tuerca. Lo cierto es que esto, vamos a dejar esto. Ah, perdón. Viene con unos carbones interesantes, unos carbones de repuesto. Ah, por aquí por supuesto tenemos la guarda, una guarda muy grande, y vamos a dejar esta caja por aquí. Vamos a poner esto por aquí. Esto también lo dejamos por aquí. Ok, bien, como les decía, esto tiene, bueno, tiene varios nombres, ¿no? Brida, otros lo conocen como Brida, pero lo cierto que esto va aquí. Esta línea tiene que calzar ahí, no tiene que ir en ese lado. Así no, sino ustedes van a escuchar un pequeño check. Ahí calza, y obviamente esto va aquí. Y de esta manera pues se puede ajustar, ¿no? Bien, como les iba diciendo, lo que me gustó bastante fue el cable. El cable es bastante grueso, la verdad, en comparativa con la Stanley, que ahora les voy a hacer la comparación. El cable es bastante grueso, lo cual ya indica que tiene un punto a favor. Vamos a colocar la guarda.
Bien, esta es una guarda que tiene un tornillo estrella, no viene a presión, entonces va a ser mucho más fácil. Esto va a ir a criterio de ustedes, ¿ok? Siempre, usualmente las amoladoras, las guardas de las amoladoras vienen con una muesca aquí. Algo que está sobresalido, si logran ver ahí. Ahí. Entonces, esta parte normalmente siempre calza aquí. Como pueden ver, aquí no hay nada y aquí hay un pequeño orificio. Entonces, por ahí es donde va a entrar la guarda. Ahí está, perfecto. Entonces, luego de ello ya ustedes la giran para su mayor comodidad. En este caso, como yo soy diestro, puede que esté bien ahí, ¿no? Ahí también. Ahí estaría bien, ¿ok? Entonces, eso ya ustedes lo manejan. Hay personas que son zurdas, entonces dependiendo también la comodidad de ustedes, ¿ok? Tenemos que valernos un destornillador tipo estrella. El plástico, digamos que está bien, lo veo bien para el precio. No les he comentado el precio. Esto me costó 300 soles peruanos, que sería una aproximada de unos 90 dólares americanos, por ahí aproximadamente. Entonces, el plástico lo veo bien, la verdad no es muy sencillo, lo veo trabajado para el precio, está bien. Esta parte de aquí es una parte de goma para que uno pueda tener más adherencia, digamos, se pueda sujetar muy bien a la mano. Tenemos por aquí una rosca también para aquellos que hacen trabajos de bricolaje, de nivelado, entonces necesitan colocar la guarda de esta manera. Y para los zurdos, como bien les indiqué, tiene un hueco por aquí. ¿Sí? Podemos ver ahí la marca, podemos ver aquí alguna información, digamos, de seguridad. Tienes que utilizar, pues, lo que te menciona en esta parte de aquí. El código este que manejan unos estándares en China para que puedan ser fabricantes, ¿no? Entonces lo lleva, está bien. Y pues de esta manera vamos a realizar, pues, la prueba para ver qué tal suena, para ver qué tal va. No me ha terminado de convencer esto de aquí, la verdad es un poco... Es un poco complicado, ¿no? Entonces, creo que tienes que presionar. No me queda por convencer este tipo de gancho. Que podría ser, digamos, un poco comprometedor, ¿no? Porque a la larga puedes estar enchufada la moladora y puede seguir, digamos, girando, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo va con la práctica. Ahí está. Creo que este botón, esta pequeña muesca se tiene que presionar para el fondo. Y luego. Bien, vamos a enchufarla, vamos a dejar estos carbones de lado y vamos a ver qué tal suena. Primero hay que asegurarnos que la moladora no esté con el botón abajo, bien importante. Bien, ya está enchufada. Bien, entonces sujetamos de manera fuerte. Recordemos que la moladora ya está enchufada. Ok. Vamos a sujetar y vamos a lograr encender la moladora de esta manera.
Bien, recuerden amigos que siempre tenemos que dejar que la moladora termine de girar y luego soltarla. ¿Okay? Ese es un tip de seguridad. Entonces, aparentemente suena bien, siento un tipo de vibración por adentro, ¿no? Lo que no sentía cuando probé la moladora Stanley, bueno, no sé qué será. Y de momento está todo bien, está todo ok, el mango está bien, me gusta, el precio está bastante barato, la guarda, bueno, también. Aparentemente está bien, suena bien. Siempre hagan esto cuando ustedes compran una moladora nueva, hagan esto y tiene que tener ese sonido. ¿Por qué? Porque si demora y ustedes hacen esto y demora, ¿qué quiere decir? Que el eje está un poco suelto. Entonces eso a la larga va a disminuir el tiempo de vida de su amolador. Entonces les quería explicar brevemente qué es lo que pasó con esta Stanley, ¿no? Esta Stanley la compré ya hace 2 años. Y como ustedes saben, nosotros trabajamos en el rubro del granito. Es decir, cortamos roca con esto, ¿no? Entonces, esta moladora me duró cerca, bueno, o sea, hace una semana estaba fallando. Los carbones no ha sido. Aparentemente ha sido ya, digamos, el rodaje, ¿no? Esta parte de aquí. El disco es un disco de wall y estaba presentando saltos. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno corta, la moladora brincaba. Entonces, eso es un indicador que el disco, o una de dos, el disco está ovalado o ya digamos el rodaje de la moladora ya está desgastado, ¿no? Este tipo de acero está desgastado y hace que el disco pues tenga una forma ovalada y obviamente no realice su función, ¿no? Y bien, la verdad que bien con esta moladora, no le di mucho tiempo de vida, pero me duró cerca de 2 años. Es una marca, digamos, reconocida entre comillas, y bueno, muchos juzgamos sin haber utilizado, digamos, una herramienta, y es por ello que opté por comprar esta marca que me la habían recomendado, ¿no? Y vamos a ver qué tal va, ¿no? Igual el contenido lo voy a estar subiendo al canal para que ustedes vean y tengan como referencia que ese es algún tipo de compra, ¿no? Entonces muchas veces nosotros tenemos miedo de no comprar una moladora, una herramienta que no sea de una marca reconocida, ¿no? Y a veces suele pasar pues lo opuesto, ¿no? Compramos una máquina que sea una marca de prestigio y pues se nos termina quemando, se nos termina malogrando, etc. Entonces vamos a ver qué tal va esta Crown, amoladora de 9 pulgadas para corte de granito específicamente. Y voy a estar subiendo, como les mencioné, contenido al canal para informarles, ¿no? Bien amigos, de momento eso ha sido todo por el día de hoy. No sé, no creo que se me escape nada. El cable. Ahí ustedes pueden ver la diferencia. El cable es bastante grueso de la... Este de aquí es la Crow y este de aquí es la Stanley, ¿no? Entonces es algo que la verdad que sí tengo que diferenciar. No se nota quizás, pero es un cable bastante grueso. ¿Ok? Eso sí es fabuloso porque hay otros operarios que cambian el cable de la moladora nueva. Ponen un cable industrial, ¿no? Para evitar cortocircuitos por alto voltaje y una serie de cosas, ¿no? Algo más que se me escapa, nada más. Eso en los carbones, todo ok. Entonces amigos, de momento eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que estén bien, que les haya servido este pequeño tutorial, este pequeño unboxing amoladora, para que ustedes puedan escoger bien o saber qué viene, qué no viene, cómo es, si funciona, prende, no prende. Entonces espero que les haya servido y de momento nos vamos a ver en el próximo video tutorial. Cuídate bastante, cuídate mucho. Chau chau.